Buenas tardes, licenciado Adrián, un gusto saludarte. Mi nombre es Javier Eliseo Gómez Tlapochola, regidor de Gobernación del municipio de Huaquechula. Quiero comentarte lo acontecido el día de ayer. Adrián, lo que sucedió es que, como ustedes saben, los medios saben, la población sabe, hay un rescate del centro histórico del municipio de Huaquechula, en el cual la continuidad de este proyecto es precisamente por indicaciones del INAH, ¿verdad? Construir un espacio, un nicho, para las piedras arqueológicas que están alrededor de nuestro zócalo municipal. Quiero comentarte que el día de ayer vino el INAH, personal del INAH, para poder hacer el traslado de estas piedras al nicho que ya te había comentado. ¿Esto para qué, Adrián? Esto es para darle a estas piedras prehispánicas el cuidado que se necesita. Tenemos algunas piedras ya deterioradas y de acuerdo a las indicaciones de INAH deben trasladarse a un lugar seguro, protegido de la intemperie. En este sentido, el personal que vino por parte de INAH, que es la institución encargada de preservar estos monumentos, les impidieron hacer ese traslado. Un grupo de personas optaron por no permitir que ese traslado se llevara a cabo. Y bueno, aconteció que posteriormente esas personas inconformes vinieron a pedir alguna explicación a la presidencia municipal. Y bueno, también quiero comentarte de los lamentables hechos que están circulando en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, en donde nuestro director de turismo, Silverio Reyes, fue agredido, ¿sí?, con intento de linchamiento, cosa que reprobamos, cosa que estamos indignados como personas y como institución. Yo quisiera comentarte que estos hechos muy lamentables, pues no vamos a caer en esas provocaciones, pero sí vamos a actuar conforme a la ley. Y quiero decirte también que posteriormente que las personas inconformes cerraron las instalaciones de la presidencia, no permitieron salir a nuestros compañeros de trabajo, y bueno, el presidente salió a platicar con ellos para darles la información. Y quiero dejar asentado lo que dijo el presidente municipal, y cosa que compartimos, y es lo siguiente: el INAH es la institución encargada, como ya lo dije anteriormente, de salvaguardar, de resguardar estas piedras prehispánicas. En ese sentido, como institución, nosotros no tenemos ninguna injerencia, no tenemos ninguna autoridad para poder decidir si las movemos o no. En ese sentido, el presidente salió a darle esta explicación a los ciudadanos y el presidente hizo también un compromiso que fue el siguiente. Quiero que la sociedad y los radioescuchas de tu programa pues queden enterados. En primer lugar, bueno, el presidente se comprometió a establecer un diálogo con el INAH, un oficio donde se le pida al INAH la consideración pues de que esas piedras permanezcan en el lugar donde se encuentran. Cabe señalar, Adrián, como tú bien lo sabes, que siendo una institución diferente, pues esperaremos que el INAH nos resuelva. Y bueno, eso es lo que nosotros en este momento estamos actuando, con el fin de evitar algún tipo de provocación, con el fin de evitar algún tipo de situaciones que lamentar. Yo hago un llamado respetuoso a todas aquellas personas que no están participando dentro de este tipo de acciones, y quiero decirles a la gente de la cabecera municipal y a la gente de mi municipio que de ninguna manera la idea es que se lleven las piedras para otra ciudad o para otro municipio. Esa no es la idea. La idea es salvaguardar, ¿sí?, de acuerdo con indicaciones del INAH, que esas piedras se conserven porque son patrimonio de Huaquechula, son patrimonio de nuestro estado. Así pues, yo también invito a aquellas personas inconformes a que entiendan de que esta situación no la provoca la presidencia municipal, no la provoca el presidente municipal, no lo provoca la institución municipal, es simplemente que nosotros nos acatamos a las disposiciones del INAH. Así pues, hago una atenta invitación respetuosa a todos aquellos personas que están inconformes de que valoren la situación. Yo hago un llamado respetuoso para que hagan conciencia de que esta situación no es un capricho, no es una ocurrencia, es simplemente preservar a estas piedras prehispánicas, que no es de una persona, que es un monumento que debemos de preservar
son piedras prehispánicas que debemos de salvaguardar todos los mexicanos, en especial los que vivimos en este municipio. Pero bueno, esperemos la respuesta del INAH. Vamos a esperar qué nos dice el INAH de acuerdo a la petición que va a hacer el presidente municipal. Y eso es lo que te quiero comentar, Adrián, nuevamente reprobando esos hechos de estas acciones. Agradezco tu atención y te deseo muy buena tarde.